¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a Laburantes, bienvenidos a la televisión universitaria, el canal público universitario que tiene este noticiero del ámbito gremial, laboral, productivo para toda la región de La Plata, Berisso, Ensenada, la zona de influencia. Como todos los martes, nos da muchísimo gusto estar en vuestras casas, estar en su pantalla. Quiero agradecerle muchísimo a Claudio Alonso, que la semana pasada estuvo respaldándonos ante algún inconveniente de salud que me hizo imposible conducir el programa. Y como siempre, le quiero agradecer a ese fabuloso equipo que nos acompaña. Lautaro, Zule, Lautaro, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, buenas tardes. Hola, Zule. Bueno, tenemos un montón de información para el día de hoy. Empezamos a recorrerla. Sí, arrancamos con esto que habla de la situación y el estado de los trabajadores respecto de las autoridades, ¿no? Esto sucedió el viernes pasado en La Serenísima, es una de las empresas lecheras más importantes del país. Se inauguró algo así como para el principio de seguir trabajando en la planta. Estuvo la gobernadora Vidal. Ahí en General Rodríguez. Exactamente, en General Rodríguez. Y los trabajadores la recibieron de determinada manera, con carteles que decían Vidal mala leche, Vidal Macri vende patria. ¿No? El repudio fue constante. Los trabajadores, primero la gobernadora no quiso ver a los trabajadores, no a esto, sino a todos en general, sino directamente que fue y se reunió con las autoridades de La Serenísima y allí hizo esta apertura, este encuentro, esta inauguración de a futuro este proyecto que significa crecer. El crecimiento de La Serenísima, pero fundamentalmente esto, el repudio de los trabajadores ante la presencia de la gobernadora Vidal, cosa que evidentemente molestó, porque hay un comunicado de la empresa que dice que va a tomar medidas serias contra los trabajadores, contra 16 trabajadores que hicieron este acto de reclamo ante la presencia de la gobernadora Vidal, que sucedió la semana pasada, así que atentos a esto, una vez más habla, ¿no? Represalias ante la manifestación de trabajadores. Manifestación, ni siquiera fue una protesta, ¿no? Simplemente eso. Así que, bueno, desde el gremio, que es Altira, están ellos pendientes y denunciando esta situación. Zule, trabajadores de uno de los sectores que ha tenido caídas más catastróficas en los últimos meses, 20 meses aproximadamente. La leche en un piso de demanda verdaderamente muy, muy bajo, pero también muchos otros productos lácteos, como los quesos, como la manteca, por ejemplo, trabajadores que vienen sintiendo la crisis en una empresa, además, con una relación siempre extraña con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente con el Banco Provincia, un deudor eterno, la Serenísima del Banco Provincia de Buenos Aires. Un tema para seguir. Macri había hecho críticas al gremio y a la paritaria obtenida. Entonces, por allí el reclamo y además también algo que denuncian es la flexibilización laboral, esto que va a suceder pronto con la reforma. Entonces, también están atentos y denunciando eso, ¿no? Bien, puntualmente. Antes de entrar en la noticia que me toca a mí, Macri los responsabilizó a los trabajadores de Atilra, en realidad al gremio y al convenio colectivo de trabajo de los trabajadores de la industria láctea de haber sido los causales de la quiebra de Sancor, ¿no? Por eso es este descontento muy, muy grande. Dice, bueno, el convenio colectivo de trabajo tiene salarios muy altos y un montón de prerrogativas que llevaron a la quiebra de la otra empresa láctea nacional más importante. Y eso es lo que le ganó el rechazo de los trabajadores, que obviamente se ven perseguidos nuevamente. Lautaro, una información que, bueno, de algún modo fue la más trascendente en la última semana del mundo gremial, no solamente en La Plata, sino en toda la República Argentina. Estamos hablando de la detención del Pata Medina. Exactamente. Y la intervención del sindicato seccional La Plata de la UOCRA. Lo cierto es que para el ministro Triaca esto es un mensaje claro hacia el resto de los sindicalistas. Ellos, el relato del gobierno es no vamos a permitir presiones ni extorsión de algunos dirigentes sindicales. Es un relato al conjunto de la dirigencia sindical.
Pero lo cierto es que el Pata Medina, una persona desde hace muchísimo tiempo señalada por actitudes violentas hacia otros sindicatos, hacia los municipios, se transforma en una especie de enemigo perfecto en el relato del gobierno porque sirve como mascarada para avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo. Digamos, concretamente, nosotros quisimos tener testimonio de alguno de los delegados del sindicato UOCRA seccional La Plata. No quieren hablar con la prensa por ahora. Ya está intervenido el sindicato seccional La Plata por un dirigente del seccional Rosario Santa Fe. Lo cierto es que la seccional La Plata, el trabajador UOCRA seccional La Plata, por su convenio colectivo cobraba 90 pesos la hora. Digamos. Esto es lo que nos decían off the record todos los trabajadores que fuimos viendo la semana pasada. Insisto que no nos quisieron dar la nota por razones de directivas de los delegados. Uh-huh. Mientras que un trabajador de la construcción de la seccional Capital cobra 60. ¿No? Ese quizá es el fondo y donde hay que apuntar o donde hay que tener puesta la atención. Porque... preguntarse si Medina es un caballo de Troya para, en definitiva, bajar los costos laborales en la construcción y es eso, o bueno, en definitiva, es una arremetida judicial por múltiples causas que el sindicalista tiene. Yo creo que son las dos cosas. Uh-huh. Creo que son las dos cosas. Por eso hay que estar atentos a ver qué pasa con las reformas laborales. Lo vamos a continuar trabajando en este programa y, por supuesto, en otros. Zule, un número, la semana pasada trascendía un número. La inflación va a estar por lo menos 6 puntos, la inflación a fin de año va a ser 6 puntos más alta de lo que se preveía en el presupuesto. Pero la inflación más alta es la de los alimentos, ¿no? Y ahí el gobierno como que tiene una tesis. La primera es que el grave problema es los costos laborales en la industria alimenticia. No miran, por ejemplo, no sé, que las tarifas energéticas aumentaron un 600% o más. En promedio un 700 y pico por ciento, combinando luz y gas a las empresas que fabrican alimentos. Eso no lo miran, ¿no? Miran los costos laborales. Y después la otra alternativa que siempre tiene el gobierno es, hay inflación, bueno, traigamos productos. En el país que tiene como principal leitmotiv en su producción, la producción de alimentos, se está importando cada vez más alimentos. Es increíble. Estamos hablando, y ya lo dijimos en otras oportunidades también, ahora se trata de otro estudio, la importación de alimentos, un golpe a los pequeños productores. Se trata de un estudio del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, un estudio entre enero y marzo de este año, comparado con 2015 y 2016. Dice que se registran nuevos productos importados, vos lo decías al principio, la manteca, la leche, las zanahorias, las naranjas. Lo que hace el desplazamiento de los productores, ¿no? De nuestros productores nacionales. Además, las importaciones crecieron un 23%, ¿no? En el periodo 2016-2017, con preponderancia nuevamente, ¿no? En los productos alimenticios como la leche y los lácteos, en un crecimiento del 175%. Duras son las cifras y además estamos hablando de el desplazamiento de los productores, ¿no? Claro. Menos consumo, el perjuicio a los pequeños productores, y estamos hablando también de algunos de los sectores más perjudicados, entre otras cosas también los productores agrícolas, hortícolas de nuestra región, también por el clima, ¿no? Y de hecho, en el día de hoy, movilizaciones en todas las plazas, ¿no? De los productores, esto en Plaza de Mayo, ¿no? El feriazo, ¿no? De los productores hortícolas están denunciando esta situación, ¿no? Es increíble porque, yo qué sé, 40 años que tenés una chacra productora de manzanas en el Valle, en Río Negro, y de repente empiezan a importarte manzanas de Chile. ¿Y qué haces? ¿Cómo diversificás? ¿Qué haces? ¿Qué haces con esas 60 hectáreas en las que producís manzanas? ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu familia? ¿Qué haces con tus empleados? Bueno, los trabajadores de la industria láctea pasa exactamente lo mismo. Después no quieren que los califiquen como mala leche. Cae terriblemente la producción, una cuenca láctea enorme en la República Argentina, enorme, de alta calidad en el mundo. Cae la producción
cae el consumo y ¿qué hacen? Importan leche. Ah, contentísimos. Te tienen que recibir con carteles benditos. Y la verdad que es muy difícil. No ese es el tema con el que yo quería empezar el programa el día de hoy. Es otro, pero que en definitiva también hace a una cuestión, entre otras, de costos, pero también de soberanía. Tiene que ver con una decisión que tomó el ministro de Energía, Juan José Aranguren, hace apenas unos días atrás, la semana pasada, desreguló completamente el mercado de combustibles para la República Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que el que manda es exclusivamente el mercado. Y el precio se adecúa a estándares internacionales. Solo a estándares internacionales. Esto quiere decir, por ejemplo, que si Nigeria, un gran productor de petróleo, menor productor de combustible, pero tiene excedente de combustible y lo puede vender a buen precio, bueno, la Argentina tranquilamente puede empezar a importar combustibles desde Nigeria o de cualquier otro lugar del mundo, sin importar lo que pase en el mercado laboral y tampoco sin importar lo que pase en la producción energética, en el sueño de sustentabilidad energética. Algunos datos básicos y claros. Hoy por hoy, en la República Argentina, la venta de nafta y gasoil ha descendido a más de una década atrás, a 12 años atrás, a esos niveles ha descendido. Sin embargo, se está importando un 30% más de lo que se importaba allá en el año 2015, donde la Argentina aglutinaba una gran cantidad de déficit comercial precisamente por importar combustibles. Bueno, se importa un 30% más en este momento. Y otro dato, inmediatamente después de que el ministro Aranguren anuncia la desregulación del mercado de combustibles, tres empresas, tres grandes petroleras, decidieron aumentarlo un 11,5% para el transporte, para el agro y para la industria. Es decir, esto tiene una repercusión inmediata, inmediata en costos. La mayor cantidad de energía eléctrica fundamental para la producción, es decir, para que vos tengas laburo en la fábrica, por ejemplo, o para que funcionen, no sé, las máquinas de tu gomería, la mayor cantidad de energía eléctrica que produce la República Argentina se produce con combustible líquido. En el inicio de la producción de esa electricidad hay combustible líquido. La mayor parte, esos costos van a terminar repercutiendo primero en la industria y finalmente en las canastas de todos y cada uno de nosotros. Y además, la pérdida soberana. El combustible, en definitiva, el petróleo, como cualquier otro commodity, está librado a presiones y a juegos políticos permanentes, a lobbies enormes a escala mundial. Si no están los estados para involucrarse en favor, por ejemplo, de los habitantes de una nación, de un país, en momentos de lobby desmedido, bueno, la verdad es que somos rehenes de las intencionalidades de los lobbies y fundamentalmente perdemos soberanía. Es un riesgo enorme para la República Argentina el anuncio que hizo ayer, que hizo la semana pasada Juan José Aranguren. Algo tenemos que decir al respecto. Bueno, en definitiva, para eso estamos aquí en Laburantes. Seguimos compartiendo Laburantes con todos ustedes. En un ratito, sentado aquí en nuestro conversatorio, va a estar Darío Micheletti, que es el secretario general de Tzatzaid,
seccional La Plata. Así que en un ratito vamos a estar conversando con él. Ahora vamos a ver algo que registrábamos el viernes por la tarde aquí en la ciudad de La Plata, cuando el candidato a senador por Unidad Ciudadana, segundo senador, estoy hablando de Jorge Tayana, precisamente visitaba el sindicato de telefónicos. En la Argentina, la defensa de los trabajadores ha sido, y es como en tantas partes, una tarea que desarrolla el sindicato, para eso existen los sindicatos, y los sindicatos defienden a los trabajadores, y este es un momento en donde los derechos de los trabajadores van a ser desafiados, porque el gobierno quiere disminuir esos derechos, quiere flexibilizar el trabajo y quiere restringir esos derechos. Y está en la organización sindical y representativa de las bases y orientada a su tarea a defender esos derechos. Bueno, esa es una canallada más del oficialismo, porque el señor Medina, si algo no ha tenido que ver, es con el oficialismo anterior, y si alguien ha perseguido, peleado y afectó nada menos que el Tratado de los Restos del General Perón, así que no me vengan a hablar a mí de ese señor, que tiene que ver con el gobierno, tiene más que ver con los antiperonistas. Nosotros teníamos serias pujas y confrontaciones con la UOCRA, porque la UOCRA quería que se inspeccionaran solo aquellos lugares que eran denunciados por ellos, para de esa manera poder vender impunidad. Y nosotros siempre llevamos a cabo las inspecciones en todas las áreas que nosotros podíamos ver que se estaban realizando tareas. Inclusive yo creo que algunas imputaciones de algún sector de la construcción puede ser porque lo hemos inspeccionado en demasía. Nosotros realizamos récord de inspecciones y de ninguna manera fuimos cómplices o le dimos impunidad a la UOCRA La Plata. Por otro lado, también veo que se le está haciendo un uso político electoralista que creo que degrada la cuestión. Yo creo que tiene que ser sancionado con todo el rigor de la ley, pero no se pueden hacer ese tipo de especulaciones. Por otro lado, me preocupa real y efectivamente las políticas laborales, porque yo veo que vamos hacia una exacerbación de la desocupación y a una continua pérdida del poder adquisitivo del salario, que va a generar un círculo vicioso de reducción de la actividad económica, que también va a generar nuevos despidos. Bien, ahí estaba lo que registrábamos el viernes pasado por la noche, la visita de Jorge Tayana al Sindicato Telefónicos aquí en la ciudad de La Plata. Escuchábamos la palabra del último ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Daniel Scioli, ¿no? Así es. Sí, le preguntábamos respecto del horizonte de reforma laboral. Todos coinciden en que, bueno, la etapa post-octubre es de ajuste y por lo tanto el mundo del trabajo se va a ver afectado, y que si bien se descarta una reforma a la brasilera, sí corren riesgo los convenios colectivos de trabajo. Bien. Darío Micheletti, el titular de SATSAID aquí en La Plata, en un instante nada más, sentado con nosotros y conversando también con todos ustedes. Ahora un breve corte, ya volvemos.